solo quiero un poco de pastel. Solo quiero un poco de pastel. Ya la mierda, lo demás. A la mierda, lo demás. Solo quiero un poco de pastel. Y hola, los saluda Tuxativa, ganando un gameplay de Call of Duty Modern Warfare 3. Jugando Domination. Sí, qué raro, Tuxativa jugando Call of Duty Modern Warfare 3. Sí. Bueno, pues jugando acá con la UMP-45, y ya bueno, ahí como ven, tengo UAV, cajita, y bueno, esas bombitas que lanzan pedos, las cuatro bombitas que traje. Y bueno, pues tengo Sentes, bombita pendejadora, la amarilla, y jugando Domination, como diciéndolo así. Y dirás, ¿por qué tu objetivo está jugando Call of Duty Modern Warfare 3? Porque la gente me pedía, y bueno, cuando la gente me pide mucho, 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 automáticamente tengo que hacerle caso, porque la voz del pueblo es la voz de Dios. Así para que vean que inclusive yo juegos como Minecraft que no me gustan, porque no me gusta Minecraft y tampoco me gusta subir mucho esto. Bueno, a ustedes les gusta ver gameplays míos. Bueno, ahí está, Call of Duty Modern Warfare 3. Mucha gente me decía, Dux, yo soy novato, ¿cómo puedo hacer para divertirme, para jugar muy bien? Bueno, primero ponte siempre lo más básico, o sea, lo que más te convenga. Yo siempre me pongo UAV. La cajita, ¿por qué la cajita? Porque la cajita me puede venir, o si tengo mucha suerte, me viene un AC-130, o me viene un Reaper, o me viene, no sé, un Juggernaut, que es el mejor de los casos. Y bueno, la bombita pendeja, esa bombita, esa cosa que bota cuatro bombas, es excelente para Domination, porque la puedes poner en una de las banderas, y automáticamente, la persona que vaya a robar tu bandera, muere. Así de sencillo. Y es muy divertido también. Ahí vean, yo me digo, la UMP-45 está overpower, tiene extra poder o no. Yo digo que no. Estoy jugando con la AK-47, creo que, o la 64, bueno, el rifle de asalto. Y es una basura, weón. Es una porquería. No sé si la han mejorado o la han empeorado o no sé qué han hecho, pero es una porquería completamente. Dios, weón. A ver, corre ahí, oh. Domination. Ay, ¿cuánta gente juega Modern Warfare 3? No lo entiendo. Vean. Ah, y también pónganse Manito Pajera, que es Slay of Hand Pro. Pónganse Hardline, que es línea dura. Y pónganse puntería estable. Eso te ayuda muchísimo, aunque no lo creas. Porque hay gente que, por ejemplo, ves a un enemigo corriendo. Y si tú le disparas desde la cadera sin apuntar con el botón L1, tiene el mayor chance de matarlo. Eso no hace que tu arma sea más poderosa, sino que las chances de que tus balas le caigan, de que tus de que tus balas le caigan al enemigo sean más efectivas. Así es sencillo. No debes, nunca debes de quedarte en un solo lado. Como ven, en este juego yo me estoy moviendo como loco y aprovechando siempre los UAVs, ¿no? Vean. Ahí vean, donde tengo una cajita. Acá lanzo la. Iba a lanzar la cajita, pero no la lancé. Y ahí me cagaron, por imbécil. ¿Cuál fue mi error ahí? No correr. Vean ahí. Vean esa gente ahí, vean. Vamos a ver que me toca la cajita. La cajita. A ver, ¿qué me tocó? Un Predator. Sus Predator. A ver, un consejo que le doy a la gente con los Predator. Los Predator, úsalos mejor para destruir helicópteros. Sí, helicópteros. O bueno, o el otro, ¿cómo se llama? El Osprey Gunner. Esto es el helicóptero grandote. Pues te da más puntos. Si tú eres más de los que quieres puntos, ahórrate Predator y bájatelo para destruir un helicóptero. Bueno, si quieres más kills, bueno, lo lanzas y bueno, si tienes suerte, matas a más personas, ¿no? Si no, no, pues así es sencillo. Domination. ¿Verdad? ¿Cuánta gente juega Modern Warfare 3? Yo me pregunto. ¿Cuánta gente lo juega? ¿Se van a comprar los DLCs? Ya, sincero, se lo van a comprar. No sé, bro, yo no me lo voy a comprar. Yo normalmente, cuando salía un DLC de Call of Duty, me lo compraba así, ya. Ya, y la gente me decía, ya, sube. Pero ahora no me compro ninguno, porque no me da la gana. ¿Ustedes se lo han comprado? La gente que tiene Elite sí lo tiene gratis. Pero se lo han comprado ustedes. Yo digo, ¿vale la pena comprarse? Bueno, yo digo que no, bro. No. A ver. Esperanos acá, vean. Buena técnica acá del maestro Roshi. Acá esperas, corres y bueno, él hace el UAV. Con su teléfono celular, con su Android.
Cajita feliz. Mucha gente me decía, ¿cómo yo puedo hacer un comentario entretenido? Bueno, primero, comenta cuando te dé la gana, cuando sientas el gana. Segundo, así tengas una partida que sea... ¿Cómo es una partida buena? Para mí una partida buena es cuando yo mato mucha gente, me divierto y pasa algo raro. No siempre en las partidas buenas vas a ganar. O sea, yo he visto gente que sube partidas perdiendo y puta madre, son unas partidotas, pero partidas, alucinantes, ¿eh? Donde la persona que pierde mata a 50 y perde dos veces. O de repente se sacan una MOAB y puta, y la partida es perdida, o sea, ¿me entiendes? O sea, mucha gente confunde partida buena, victoria. No, puede ser también una derrota. ¿Me entiendes? Sí, no vayan a pensar mal. Y vean la putiza que le estoy dando, ¿eh? Y estoy corriendo y no estoy campeando para nada. Murió. ¿Vieron la efectividad de esas bombitas? Que no sé cómo se llama. Sabía cómo se llamaba, pero ya me olvidé. Ahí estoy con la M9 con supresor, weón. Ahí, lanzamos el celular. Vamos a ver la cajita. Vamos, ¿qué me da? Me dio... IMS. ¿Qué significará IMS? ¿Qué significará intento de... ¿Intenta la MOA sacártela? ¿Algo así? No sé. Vean. Dios, soy la cagada. Cuando juego bien, juego bien. Cuando juego mal, juego mal. Pues yo me pregunto, ¿cuánta gente sigue jugando esto? O sea, yo le he preguntado como 20 veces, pero ¿cuánta gente lo sigue jugando? Y especialmente en el mapa domo. Puta cagado. Por ejemplo, esa arma es una mierda, la AK, esa la que me mató. Es una mierda, pero mierda bien fea, weón. La han cagado, pero a mí. Creo que la mejor arma en este Call of Duty es la ACR. No sé, mucha gente dice que es la. Que es otra. ¡Hola, Irak! Y bueno, yo no sé ustedes qué opinan, ¿no? La verdad. Ahí lanza la caja. Vean. Muerto. Me dieron una cuna de bebé. Ahí. Y lanzamos ahí la cuna de bebé. Y vean la matanza, ¿eh? Esto es lo que se van a ver. Es alucinante, weón. Ahí va uno. Ahí va dos. Ahí va tres. Vamos, dos. No te dejes. Ahí va. Puta madre. Triple kill, weón. Triple kill, weón. O sea, triple kill con la cuna de bebé. Cuna de bebé for the win, weón. Y me están cagando la cuna de bebé. Con la cuna de bebé. Casi me cagas, weón. La cuna de bebé for the win, ¿eh? No sé cómo se llama eso, pero digo cuna de bebé. Y ahí me caga. Assassin Pro, ¿por qué la gente...? Mira, ahora he estado jugando mucho Modern Warfare 3 y mucha gente tiene el Assassin Pro. O sea, ¿es bueno el Assassin Pro? ¿Es contra? Si es asesino, ¿no debería hacerte más fuerte en vez de hacerte invisible? ¿Por qué no lo llamaron fantasma? ¿Porque acaso el fantasma quedó en ridículo en los otros Call of Duty? Y decidieron tapar el nombre por asesino, o sea, que mucha gente odia el fantasma. Mucha gente lo odia. Yo lo odio. ¿Tú lo odias? Yo sí lo odio, güey. Porque la gente campea, se pone en esquina y cada vez que lanzas un UAV, inclusive cuando lanzas el counter UAV, el asesino de mierda no lo puedes encontrar, güey. No lo puedes encontrar. Oye, ¿qué pasó ahí? Un bug. Vean, qué bonita conexión. Wow, se teletransportó como Dragon Ball Z, weón. No sé, muchachos. Pero yo con esto de la MOAB me estreso mucho. De repente voy a jugar estos días solo. A ver si saco la MOAB o de repente invito a suscriptores para que me ayuden. Pero todavía sigo diciendo, ¿quién juega Modern Warfare 3? La verdad. Yo un poquito. No tanto. Pero ahí está, vean. Qué putiza me dan, weón. Y estamos perdiendo, ¿eh? Estamos perdiendo. Y dirás, ¿por qué este huevón sube estas partidas y están perdiendo? Porque la partida es buena. O sea, ¿vieron la cuna de bebé cómo mató? ¿Vieron cuántos maté? Dios. Vamos, dale. El mapa más pequeño también es este. Mucha gente no sabe que Dom, o el Domo, es el mapa más pequeño del Modern Warfare 3. Sí. Y pura coincidencia, en el World of War, el mapa más pequeño es el Domo también. ¿Coincidencia? No sé, weón. Están que se ahorran los nombres también, se ahorran el dinero de los mapas. Ahora también se ahorran el dinero de los nombres. ¡Qué creativos! Bienvenidos a Activision, señoras y señores, donde nos robamos el dinero y ustedes no se dan cuenta. Sí, no se dan cuenta.
Bueno, pues esta partida se va a acabar. Y antes de irme, sígueme en Twitter, like y favoritos. Espero que este comentario te haya hecho reflexionar un poco si alguien juega Modern Warfare 3. Sí. Bueno, pues ahí está. Espero que te haya gustado. Usando la OMP45 con la cuna de bebé y demás. Me despido, Fritu Creativa. Visita Ganimax, ganimax.com, lo mejor anime, manga y demás. Así que me despido. Un abrazo. Si quieren más Modern Warfare 3, pónganlo en los comentarios. Y si no, no, se vienen otros Call of Duty antiguos porque la gente lo pide y se da cuenta que esto es una mierda. Así que me despido. Hasta la próxima. Chao. 4617. ¡Woo!